Hola, soy Nezo y tengo un récord mundial. Soy la persona con la granja más fea de todo Minecraft. Solo mirar esta granja de caña de azúcar, es que es lamentable, tío. ¡Socorro, me he perdido! Es que es lamentable, macho. Pero hoy, sintiéndolo mucho, me voy a deshacer de ese récord mundial, creando un castillo gigante justo en esta zona. Bienvenidos a Survival Reorigen. Anteriormente en esta maravillosa serie, construimos este poblado con un montón de granjas OP de todo Minecraft. Y concretamente en el episodio anterior, todo este bosque con una cueva que guarda un oscuro secreto y muchos diamantes. Si no lo habéis visto, no os voy a estropear la sorpresa. Pero hoy, para celebrar el 10º episodio de la serie, construiré algo que nunca he hecho en Minecraft. Así que quedaos porque me gustaría saber vuestra opinión y sugerencias en comentarios. ¡Ojo! ¡Un esqueleto de hierro, tú! Mira lo que majo, pero no tiene casco, qué raro, ¿no? Un bicho más para mi colección. Antes de hacer nada, debo venir a mi base, porque aquí tengo el faro mágico. Y puedo conseguir muchísima piedra súper rápido. What the fuck? Nezo, tío, usas hacks, tío. Voy a estar por aquí picando un poquito para conseguir roca y piedra. Con esto bastará, me llevo el beacon y lo vamos a dejar por aquí. El objetivo con toda esta roca va a ser crear una mega montaña en esta zona. Para que os hagáis una idea, será más o menos como la del faro, pero menos verde. Comenzamos a marcar toda la zona que irá elevada. Como veis, lo primero es crear un contorno. El problema es que este proyecto es demasiado, demasiado grande. Actualmente llevamos jugadas 750 días de Minecraft y tengo colocado un total de 19.000 de tierra. Y al final veréis la cantidad de tierra que hemos colocado solo en esta montaña. Como me quedé sin materiales, decidí quitar toda la tierra que estaría justo debajo de mi montaña. También, súper importante, iluminar la zona para que no aparezca ni un solo enemigo. Un dandelion. Después de eso, seguimos colocando un montón de tierra. Bueno, no sé si considerar esto un avance. Nunca he hecho una montaña tan grande, no sé si va a quedar bien. Supongo que tendría que rellenar toda esta zona. Para crear toda la montaña, hicieron falta más de 25.000 bloques y 4 horas de duro trabajo. Porque ya os digo que muy divertido no es. Pero el resultado, oh Dios mío, mereció la pena. Mucho mejor. Hemos elevado todo el terreno y ahora tenemos un gran espacio para construir nuestro castillo. Eso sí, antes de que se me olvide o de que me dé tremenda pereza, voy a mejorar las paredes para que no sea tan plano y tan feo. Para ello me vengo a mi granja de lana y me voy a llevar toda la lana a esta clarita. Dios, cómo gritan, tío. Para que luego la gente diga que esta granja no merece la pena. Me llevo piedra y cemento clarito. Pues vamos allá. Un cambio bastante importante. ¿Y ese bloque? Me cago en la leche. Un cambio bastante importante. Comparando a cómo estaba antes, yo creo que la montaña sí está mucho mejor. Sin embargo, tenemos el mismo problema de siempre, y esos son los enemigos. Así que vamos a colocar lucecitas por toda la zona para evitar que aparezcan enemigos. No queremos otro creeper ninja. Ahora mismo esto se ve un poquito vacío. Pero con la magia de la edición. Claro, muy bien, eso se ve espectacular en la edición. Pero ¿quién lo construye? ¿Quién piensa en el Nezo que construye las cosas? Nadie piensa en el Nezo que construye las cosas. ¡Tachán! Esta va a ser la forma del castillo. Serán muchos edificios con un gran patio en el centro. Aunque me preocupa un poquito este edificio de aquí, porque al ser así en diagonal puede quedar bastante raro. ¿Qué te pensabas que iba a hacer el castillo en un abrir y cerrar de ojos? Pero tú, ¿estás tonto? ¿Qué te pasa, tío? Esto hay que construirlo, macho. Nos llevaremos mat y madera de jungla para transformar de este barro. Me va a doler, pero me tengo que llevar todo el trigo. Duele mi campo de trigo, ¿por qué? Y también usaremos granito. Vamos a construir. En las esquinas voy a poner granito y rellenaremos todo con mat. Alternaremos bloques en las esquinas y rellenaremos las paredes con barrito. Maldita sea, me he quedado sin barro. Y un montón de display. Añadiremos un tejado de tiles. Y la verdad, nunca pensé que una casa de barro pudiera quedar bien. Y bien no queda. Pero tiene potencial. Creo que le hace falta el toque. Añadiendo unas puertas oscuras y unas trampillas, unas ventanas, justo en el tejado, construiremos una ventana peculiar. Barrotitos. Y está guay, pero aún me falta algo. Unos muros de ladrillo, seguidos de vallas de acacia. ¡Qué pasada, tío! Colocamos más barrotes de hierro y repetimos la ventana justo al otro lado. Solo con esto, la construcción ya gana una barbaridad. Creo que vamos a hacer un edificio muy similar a este, justo en esta zona.
Así es como ha quedado nuestro edificio. Y de este lado le quería dar un look más de iglesia. Además, esta zona donde faltan bloques es porque he pensado en hacer una torre bastante grande aquí en medio. Y la verdad no tiene sentido construir para luego construir, ¿verdad? Entonces creo que sería buena idea empezar a construir esta torre. Así no queda tan pocho esto. Y para ello necesitaremos cemento. ¿Qué conseguiremos con esta máquina del infierno? Cemento blanco, calcita, diorita. Y vamos a construir. La base quiero que sea de unos tonos muy grises, que poco a poco vayan transicionando con los colores blancos hasta que sea completamente blanca en la parte superior. Ahí está, yo creo que está muchísimo mejor. ¿Y este tío? Chaval, ¿a dónde vas? Que es mi casa. Me quiere robar la casa el tío. Bueno, ahora voy a preocuparme de los detalles que podría tener esta torre. Pero estoy contento, porque llevamos un tercio del castillo construido. Solo faltaría... sí, el interior. Slab por aquí, trampilla, trampilla. Vamos a hacer huequecito, bloque de cristal. Salimos uno, trampilla, trampilla. Trampillas de jungla. Parece mágico, me gusta. De este lado haremos algo diferente, ya que haremos un balcón. Justo así, se ve guay la verdad. Un poco torre de magos, pero del otro lado haremos exactamente lo mismo. Pero en este colocaremos vallas. Este es el resultado. Y realmente no voy a tocar mucho más la torre. Creo que ya la he tocado bastante. ¡Qué pesado, tío! Si hay una norma que debe cumplir todo castillo, es tener una muralla. Y el mío no la tiene. Podemos usar andesita, mucha deep slate, ya veréis para qué, piedra, y me voy a la mina. De verdad, ¿por qué no puedo tener siempre los materiales que necesito, tío? Para conseguir un poquito de tap. ¡Ay, no, mi beacon! Bueno, supongo que tendré que conseguirlo a la antigua manera, a lo despacito. Lo primero será construir la puerta, seguidas de unas murallas de unos bloques de tap, andesita y piedra. Algo simple, no me quiero volver loco. Además de usar deep slate para darle detalle y robustez a la muralla. Además de estas pequeñas zonas, que no sé cómo se llaman, pero las tienen todos los castillos, y que se usan para que los arqueros puedan disparar. Así es como queda la muralla, pero no tiene mucho sentido si no le hago una puerta. Así está mucho mejor. Usando cemento blanco, la diorita, y no me queda calcito. ¡Oh! ¿Otra vez, de verdad? Pues nada, a buscar geodas. ¿Por qué nunca es fácil, de verdad? ¿Sabéis lo que es esto? Un cofre. Ah, me da igual. ¡Grande! Hasta luego, chicos. ¿Creéis que debería entrar aquí? ¿O es demasiado arriesgado? Decidme, que os leo. Espero que con esto sirva. Vamos rápidamente a construir por aquí otra torre, similar a la anterior, pero esta en su base va a ser bastante más blanca. Si os fijáis, la primera tiene la base completamente gris. Unas pequeñas ventanas, tejado de roble oscuro, tejado de deep slate, y crearemos una línea de roble. Torre terminada. Y la verdad que queda muy bien. Y ahora con la magia de la edición. ¡Wow! La magia de la edición. Aunque, sorpresa, no se ha construido solo. Vamos rápidamente a Alen, donde vamos a reparar todas mis herramientas. Y es que todos estos viajes os los perdéis, y es lo que realmente hace tardar tanto tiempo un episodio. Así que si os gusta, apoyad el contenido. ¡Vámonos! Voy a hacer una casa súper diferente, y para ello necesito materiales diferentes, como por ejemplo la Blackstone. Creo que tengo suficiente con todo esto. Va a ser un poco complicado construir con esta estructura, pero creo que hemos hecho cosas peores. Para la base de la biblioteca utilizaremos toda la Blackstone que acabamos de recoger. Quiero que sea un edificio muy oscuro, para darle contraste con el resto de edificios de la zona. Así que esta Blackstone la combinaremos con matte. Para rematar, todo esto lo vamos a combinar con deep slate, con lo que tendremos un degradado de grises. De momento este es el resultado. Ahora debo ir a por más deep slate. ¡Quita de medio! Sigamos. Ya han pasado un total de 40 días de Minecraft y el castillo está casi listo. Así que vamos a utilizar una madera del infierno, la verde, que no sé cómo se llama, junto con prismarina. ¡Qué chulo queda! Me flipan los colores. Ahora solo debemos centrarnos en decorar estas partes. Así que en este frontal combinaremos panel rosa y verde para hacer esto. Y lo mismo al otro lado. Además de por aquí construir unos pilares que sirvan de refuerzo de la estructura. Esa es la idea. En esta zona ya tengo marcada la ventana, así que es fácil copiarla al otro lado. Unas ventanas por aquí. Esto empieza a verse fantástico. Si os preguntáis por qué en esta zona no he hecho ventana, esa duda tiene fácil solución. Por aquí crearemos una mini torre, y para que todas no sean iguales, para esto utilizaremos colores más marrones, granito, madera de jungla. Combinados con los bloques de mat, conseguiremos una torre muy peculiar. A diferencia del resto de torres, para esto utilizaremos deep slate tiles, que es más oscurita. De esta manera la diferenciaremos aún más del resto. Creo que la torre ha quedado muy bien. Y para que no esté aislada del resto del edificio, voy a hacer un pequeño puente que lo unirá con la biblioteca. Le ponemos algo de decoración
con escalera y justo debajo un pilar para sostenerlo. Madre mía, qué guay está quedando el castillo, me encanta. ¿Qué os está pareciendo a vosotros de momento? Teniendo en cuenta que nunca he construido un castillo, yo estoy súper contento. Antes de continuar con esta construcción de aquí, que ya os digo que es mi favorita, voy a dejar esta zona bonita, quitando todos los bloques de tierra para reemplazarlo por otro bloque más interesante. Vaya pedazo de agujero acabamos de hacer. Madre mía, qué diferencia al suelo. Este suelo ya le queda mejor. Para rematar esta parte de la fachada, creo que vamos a crear una especie de cobertizo por aquí, más o menos de este tamaño, porque en el patio tengo demasiado espacio libre y como no se me ocurre qué decorar aquí, pues yo creo que un cobertizo le puede quedar bien. Puertas de jungla y un tejado de acacia, pues yo creo que no queda nada mal. Vamos con la parte final de esta construcción y va a ser la torre que irá justo aquí. Esta torre, al ser cuadrada, quiero que sea bastante diferente a las otras que ya tenemos, por eso utilizaré una base de taff con cobblestone y poco a poco iremos transicionando utilizando la andesita. Este edificio va a ser el principal del castillo, por lo que tiene que ser el más espectacular. Para ello crearemos este súper tejado completo de deep slate que irá acompañado de cuatro torres hechas de madera de manglar, jungla y barro, lo que resulta en un combo súper bonito e interesante a la vista. Cada una de ellas irá coronada por un torreón hecho de madera oscura. Y mirad qué barbaridad. Así es como se ve dentro del juego y es... ¡buah! Aparte de que es súper alta, lo que entre otras cosas llama la atención desde cualquier punto de la aldea. Hay que recordar a esta gente quién es el rey. Tú sabes quién es el rey, ¿verdad, tío? ¿Sabes quién es el rey, verdad? Paga tus tributos, dame tu oro. Con que esas tenemos. Para darle un poquitito más de detalle, vamos a hacer aquí un ventanal y por aquí una puerta principal. Está bien, creo que me gusta. Así es como está quedando el castillo, qué barbaridad, qué bonito. Solo me faltaría añadir por aquí unas puertas. Y por lo demás, creo que toda la parte esencial está construida. Yo no veo ningún sitio que me falte construir, ¿verdad? Está perfecto. Así que voy a trabajar en el camino. Con el camino terminado, solo nos falta una cosita. Y es que ya he pensado qué voy a hacer aquí. Y sí, no lo voy a dejar para el próximo episodio, no os preocupéis. Colocaremos tronquitos en estas zonas, lisos, con un bloque de notas encima. Las puertas debajo, con un bloque de target encima. Y la cabeza que nosotros queramos. Colocaremos las palancas para que estén saludando. Y así parecen muñequitos de tiro. Colocamos los soportes con dos vallas encima. Haremos un tejadito y repetimos con otro color. De esta forma creamos un toldito. Se me ocurre en el suelo colocar esto. A ver, voy a probar. Después de 50 días de trabajo en Minecraft y haber utilizado un total de 58.000 bloques en toda la construcción, podemos decir orgullosos que ya no tengo el récord mundial de la granja más fea de todo Minecraft. En su lugar tenemos este pedazo castillo. Para ser la primera vez que construí un castillo, creo que me ha quedado bastante bien. ¿Qué opináis vosotros? Además, quiero saber para qué utilizaríais estos edificios. Porque... sí, está vacío. Sin nada más que decir, espero que os haya encantado este vídeo y... adiós.